competir en democracia, competir sobre la base de ideas y competir básicamente acudiendo al pueblo colombiano. Yo creo que el ejercicio público es competencia, defender ideas, defender causas y sobre todo ponerse en condiciones siempre de escuchar, de oír y de escuchar este clamor de sufrimiento del pueblo colombiano en estos tiempos. Personas repitámosle que a los empleo. Colombianos y tolimenses por qué pueden votar por el centro de la coalición de la Centro Esperanza, y por qué pueden votar por Rodrigo Lara el próximo 13 de marzo en esta consulta de todas estas fuerzas. ¿Por qué la gente se cansó de los extremos? ¿Por qué la gente puede hacer el cambio y no votar por Petro ni por el que diga Álvaro Uribe? Bueno, votar por el Centro Democrático y votar por la coalición del gobierno es votar por la continuidad de este gobierno. Los colombianos están cansados de este gobierno, pero hay muchos colombianos que también le temen inmensamente a la propuesta del Pacto Histórico, que es una propuesta de izquierda, socialista, marxista, legítima y válida en una democracia, pero que tiene unas consecuencias sobre nuestras vidas. Los modelos socialistas, los modelos marxistas, siempre terminan menoscabando sus libertades, sus derechos, sus garantías ciudadanas. Entonces, no puede ser que los que no quieren que continúe el gobierno solo tengan como alternativa el salto hacia un modelo socialista que representa el doctor Petro. Respetable, pero con unas consecuencias muy complejas sobre el sistema democrático, la iniciativa privada y el régimen liberal. Yo soy un liberal. Yo defiendo ideas liberales. Es decir, creo en el individuo, en la iniciativa privada, en la economía de mercado, en la separación de poderes del Estado de Derecho, pero hacemos reformas muy profundas porque los liberales somos reformistas, somos socialdemócratas y creemos que los cambios, muchos de ellos propuestos por la izquierda, no deben hacerse en modelo de izquierda, sino en un modelo profundamente liberal y democrático, que tiene como pilar respetar las libertades de las personas. Aquí hay que cambiar la matriz económica del país. Y eso es lo que yo llamo patriotismo económico. Primero el empleo colombiano. Segundo, primero la producción colombiana agropecuaria y primero la industria colombiana, que es lo único que puede generar empleo en el país. Esa solidaridad, ese reformismo liberal es el que yo defiendo y el que defiende el nuevo liberalismo. Y al mismo tiempo combatimos la corrupción y el clientelismo, porque ese es el mensaje central de la historia del nuevo liberalismo. Dos mensajes: empleo, empleo y empleo, que es lo que necesitan los colombianos. Este gobierno fracasó en materia de empleo porque no le ayudó a la pequeña y mediana empresa en la crisis. Y segundo, seguridad. Mano muy dura para combatir a los grupos armados del narcotráfico. Mano muy dura para sacar la droga de la puerta de los colegios, de los parques, de sus propias calles en sus barrios. Limpiar los barrios de esas organizaciones de microtráfico que son las que organizan el crimen. Crimen que roba, que extorsiona y que mata. Empleo y seguridad son mis dos grandes prioridades en el marco de un gobierno y una propuesta profundamente liberal. Claro, pero uno, senador Lara, escucha a Petro también hablar de que él es un liberal pero progresista. ¿En qué se diferencia ser un liberal progresista a un liberal de verdad? Porque él vino, por ejemplo, a Ibagué e invocó a Gaitán, invocó al expresidente José María Melo. Ahora dijo en Caracol que admira a Alfonso López Pumarejo de Onda. ¿Cómo podemos diferenciar la libertad de los liberales normales a los liberales progresistas que entiendo usted llama marxistas? Toda la estrategia de Petro consiste hoy en presentarse como liberal, lo cual es un imposible. Un liberal es muy distinto a un marxista. Un marxista en el fondo básicamente cree es en la realización de unos fines independientemente de los obstáculos que le ponga el Estado de Derecho. Es decir, el marxista siempre va a debilitar la democracia. El marxista, en nombre y en representación de sus fines, de sus propósitos, siempre va a debilitar el Estado de Derecho. Cuando se debilita el Estado de Derecho, se pone en jaque las libertades de todos y cada uno. Se pone en jaque la iniciativa privada. Y cuando se pone en jaque la iniciativa privada, porque ellos estatizan y nacionalizan la economía, se pone en jaque sus derechos más importantes, como el de la propiedad. Eso es lo que hemos visto en Venezuela, eso es lo que hemos visto en todos los países en donde ha gobernado el socialismo. Nosotros los liberales, ¿qué nos diferencia de ellos? En que creemos
como un dogma absoluto en el Estado de Derecho, en la separación de poderes, pero creemos que hay que hacer reformas muy profundas. Entonces, la alternativa que tienen los colombianos son tres. Uno, votar por la continuidad de este gobierno, es votar por el partido de gobierno y por su coalición. Dos, dar un salto al vacío hacia un modelo socialista que como todo lobo vestido, disfrazado de oveja, se presenta como algo que no es, como algo liberal. Petro es un marxista y eso el país lo tiene que tener muy claro. Se quiere vestir de liberal para que la gente no se asuste, para que la gente piense que es un reformismo democrático, pero no lo es. Yo estoy en el nuevo liberalismo. Esas son las ideas liberales. Ese es el gran reformismo de López Pumarejo. Ese es el gran reformismo histórico de este partido que representa el nuevo liberalismo. Y los colombianos tienen que ser muy inteligentes y entender muy bien que aquí lo que hay es un lobo vestido con piel de oveja. Petro no es liberal y nunca podrá serlo, porque su matriz ideológica es el marxismo. Bueno, senador Rodrigo Lara, volvemos a los temas de la mecánica electoral. ¿Eso quiere decir que usted en marzo va a aparecer en el tarjetón como candidato presidencial con qué aval? ¿Con el nuevo liberalismo? Porque tenemos entendido que ese aval también se lo está peleando Juan Manuel Galán. Entramos a la consulta de marzo con dos candidatos del nuevo liberalismo. Eso finalmente fue lo que convinimos internamente. Y bueno, estoy muy contento de competir por el partido que fuera mi padre, que fue fundado por mi padre. Mi padre murió siendo senador del nuevo liberalismo. Mi padre fue asesinado siendo ministro en nombre del nuevo liberalismo. Es el lugar donde yo tengo que estar. Aquí debo librar mis luchas democráticas, reivindicar esos valores de lucha contra el crimen, de lucha contra la corrupción, pero sobre todo esos valores profundamente liberales, de reformismo liberal, socialdemócratas, porque Colombia necesita un cambio muy profundo. La pregunta que se deben hacer los colombianos es, ¿cómo quieren ese cambio? ¿Con un salto al vacío hacia un modelo socialista o defendiendo lo más preciado que tenemos nosotros, que es nuestra democracia, la separación de poderes, la iniciativa privada, todo esto en el marco de la solidaridad? Senador Rodrigo Lara, finalmente, usted logró lo que estaba planteando hace algunos meses en el sentido de que la coalición Centro Esperanza no tuviera vetos y por eso ingresa allí Alejandro Gaviria, ingresa usted, ingresa Carlos Amaya, el exgobernador de Boyacá. Sí, exacto. Y si de mí se tratara, yo invitaría incluso a más gente, a más sectores liberales. Pero bueno, esta es la situación que tenemos. El nuevo liberalismo hace parte de la coalición de Centro Esperanza y yo estoy seguro que voy a aportar algo muy importante allí en esa coalición de Centro Esperanza. Senador Rodrigo Lara, muchas gracias por estar con nosotros en Ecos del Conveima y Ibagué, Tolima. Muy amable. A ustedes, un gran abrazo, siempre a sus órdenes acá. Chao.